Todas las estructuras de control, hemos visto la secuencia. Las estructuras de control son las formas en que vamos a disponer las líneas de código, las instrucciones del programa una detrás de otra, pero vamos a ver que esta primera estructura de control, que es simplemente hacer una cosa detrás de otra, no es la única. Ahora bien, vamos a revisar nuestros programas para no engañarnos y creernos que esta es la primera instrucción y esta es la segunda. Si nos vamos al pizarrín, nuestro programa es el siguiente: n es igual a input. ¿Cómo te llamas? Y print, hola, coma, y aquí la n. Podríamos pensar que esta es la primera instrucción y esta es la segunda instrucción, pero realmente esto no va así. El programa se puede descomponer en más instrucciones. La primera instrucción real es esta: input, ¿cómo te llamas? Esta lo que va a hacer es que en la pantalla va a aparecer un cursor tintineante y el usuario va a teclear y va a meter aquí su nombre. Este nombre va a ser lo que va a devolver, nombre, por ejemplo Ramón, va a ser lo que va a devolver. La siguiente instrucción va a ser coger este Ramón que ha devuelto input y asignarlo a n. Es decir, esta línea de código tiene dos instrucciones, una primera instrucción, una segunda instrucción. Y en el caso del printola es una única instrucción como le pasaba al input.